Calme-toi, voyons. Calme-toi, voyons. Encore un disciple de Calme. Oh! Por favor. Buenas ganancias. Atropellado por un carruaje. Su familia está buscando información sobre el conducto. Bueno. Has estado ocupado. Será recompensado. Buscando al hombre que asesinó a tu padre. Sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que calle. Ahora sigo en el mismo punto que hace 2 años. Lo he visto. ¿Cómo? 5.000 personas irrumpieron. ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Como en el domicilio. Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Ellis. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio, Arno. Y la convención desea. Yo no me fío de los asesinos. Para dirigirse a todos los ciudadanos. Basta, por favor. Lo de la Bastilla fue impresionante. ¿Y te fías de mí? Reflexión en nuestra historia. Pero si todos los martes hay... No he cambiado tanto, Ellis. Empieza a perder credibilidad. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesivo. ¿Esa es? Maldita templaria. ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. 2 giros a la derecha, 73 pasos, unas escaleras de bajada, izquierda y derecha. ¿Me he dejado algo? ¿Qué diablos has hecho esta vez, mendrugo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombre. ¡Cállate! Vaya, ¿quién nos visita? Mi nombre es... Por el amor de Dios, quitadle la venda. Es ridículo. Mi nombre es Elise de la Serre. Mi padre era François de la Serre, gran maestre de la Orden Templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. Mirabeau. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, Maese Quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, Mademoiselle de la Serre. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la Orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. ¡Acudir y un cuerno! ¡Es un truco!
para que bajemos la guardia. Deberíamos matarla y enviarles su cabeza. Belek. ¡Basta! Claramente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, Mademoiselle de la Serre. Faltaría más. Arnaud, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. ¿Qué te cuentas, amigo? Casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabeau logrará convencernos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo. Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la Frenière era... ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine. ¿Por? ¿Pero qué? ¡Elise! Ah, ok. ¡Espérame! ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Señor, es que corre mucho la cabrona. ¿A qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugarteniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay, no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. Vacío. Arriba. Es ahí donde estaba su taller. Vamos. Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. ¿Alto, pelo gris, ojos de colores distintos? Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Parece que no hay nadie. Elise. No me digas. ¿Es una trampa? Me da la pinta así. Sí. ¡Maldito indeciso! Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Yeah. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos hacer también eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud, mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabeau. En cuanto...
Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabeau. Agáchate. ¿Puedes verlos? En la ventana, la del otro lado. ¡Cuidado! Vale. Iniciado, Tore al habla. ¿Me recibes? Has hecho un trabajo excelente. Lo encontraste. François Thomas Germain, gran maestre de los templarios y además un sabio. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado. Una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arnaud. Quizás sobreviviera al gran maestre y puede llevarnos hasta su tumba. Desconecto. Vale, ahí al fondo es donde están los barcos, así que vamos para allá. Venga, vámonos. Voy a ir al baño. Un segundito. Buenas ganancias. Buenas tardes, señor. Vale.
Sigamos. Monsieur Mirabeau. Elise. Elise. ¿Qué es esto? Lo encontré. Es un bug. Sí. Pero yo no. Claro que no. Pero debo informar al consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que la tienes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado. Ah, vale. Ha vuelto a estar bien. Eso. Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo ocurrido. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Así que, la mitad de las nobles de París son sospechosas, pues. Quizá lo reconozca algún sirviente. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maese Quemar. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿no? Y entre el que desea asesinar impunemente. Pero sí. No voy a acosarla a ella, obviamente. O sea, ya hemos dicho. ¿Qué te cuentas, amigo?